Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio para hablar de temas de ciudad, temas que nos interesan a todos. Estamos ante una evidente temporada de lluvias, ya son casi dos meses que estamos en nuestra ciudad bañados por agua. Desafortunadamente las lluvias traen consigo desastres, tragedias, emergencias, inundaciones, desbordamientos, damnificados. ¿Qué tan preparada está Medellín para esta temporada invernal o de lluvias? Para responder a esta inquietud tenemos unos invitados esta noche que a continuación se los voy a presentar. Comienzo con las mujeres, la subsecretaria de Medio Ambiente, Cristina Velázquez, gracias por acompañarnos esta gracias noche. Gracias a ti. También está aquí a mi izquierda el señor Carlos David Hoyos, que es director del CIATA, del Sistema de Alertas Tempranas para Medellín y el Valle de la Aburrá. Correcto, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los televidentes. Bienvenido. El subdirector del DAGRED, el señor Jaime Enrique Gómez, quien ya es de la casa, una cara muy familiar, bienvenido. Hola, muchas gracias. José también es alguien que nos ha visitado muy a menudo, gracias por acompañarnos esta noche, él es representante de la Mesa Ambiental del Poblado. Pues sí, bueno, muchas gracias, estar con ustedes pues para mí siempre ha sido un orgullo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar por aclararle a los televidentes, incluso a muchos ciudadanos, el tema de las lluvias, porque lo llamamos, digamos, invierno, y dice, no, está mal llamado, se debe llamar es temporada invernal, ola invernal, temporada de lluvias. ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto en nuestra región es hablar de temporada de lluvias. Nosotros estamos en un país tropical, en una región tropical, no tenemos estaciones, y realmente lo más apropiado es mencionar que tenemos dos temporadas de lluvia, estamos empezando la segunda temporada de lluvia del año y tenemos dos temporadas secas que a estándar internacional realmente también son bastante húmedas, pero sí tenemos dos periodos muy marcados, enero, junio, julio, muy secos y otros dos periodos como este que estamos comenzando de bastantes lluvias. De hecho, esta segunda época del año, octubre, noviembre, es por lo menos en la ciudad de Medellín el periodo de dos meses consecutivos donde más acumulado de lluvias tenemos. Pero estamos acostumbrados a que llueva en octubre, en noviembre, esta vez comenzó desde agosto, se anticipó, digamos, esa temporada de lluvias, ¿estamos en el fenómeno de la Niña? ¿Eso es otro error también? No estamos todavía en fenómeno de la Niña. Es bueno recordar que nosotros y nuestra precipitación no es la que decide si hay, o la que indica si hay o no temporada o fenómeno de la Niña, sino que se refiere a las temperaturas del Pacífico. En este momento, el costado oriental del Océano Pacífico, es decir, cerca de la costa de Sudamérica, está un poco más frío de lo normal. Esas temperaturas un poco más frías han aumentado las lluvias en septiembre. De hecho, en agosto estuvieron muy cerca de lo normal, pero todavía no está lo suficientemente frío para que se llame un evento de la Niña. Bueno, subdirector del DAGRED, en estos días incluso hemos registrado en nuestro noticiero algunas emergencias en Sabaneta, en Villatina, en El Poblado, en algunos otros municipios. ¿Usted de pronto nos puede dar un balance de cuáles son esos sitios que han sido más afectados, que se han visto o que son más vulnerables ante esta emergencia, ante esta temporada de lluvias? Bueno, pues prácticamente son, nosotros en Medellín estamos en una zona de laderas, estamos rodeados por montañas y el problema es la construcción que tenemos en estas partes altas de la ladera y la construcción no técnica que realizamos. Cuando se hacen banqueos para hacer construcciones y los malos manejos de agua, esto genera pues unos cambios en el terreno que van a verse reflejados como movimientos en masa, como deslizamientos, que se van a ver, pues que pueden afectar viviendas. Pero también, además de las laderas, tenemos las zonas de quebrada, las zonas de retiro de quebradas, que aquí tenemos mucha invasión, muchas construcciones en zonas que son con restricciones urbanísticas, es decir, no deberían haber casas ahí, sino que debería ser un espacio que tenga la quebrada para cuando hay estos eventos de altas precipitaciones. Entonces, tenemos muchos problemas por el tema de movimientos en masa o deslizamientos y por el tema de desbordamientos de quebradas. Hablemos de zonas en específico. Bueno, no, pues es que digamos las más vulnerables, hay unas que siempre, cada temporada de lluvias o ola invernal, se repite la historia en estos lugares. Claro, pues tenemos afectaciones en la Comuna 1, la Comuna 3, pues el sector de Santo Domingo, el Popular, el barrio La Cruz, tenemos muchos deslizamientos puntuales porque son las partes altas de la ladera en el costado oriental, pero también en el costado occidental, en la Comuna 13, tenemos muchas afectaciones también por este tipo de eventos. Bueno, subsecretaria, esto es un trabajo en equipo, esto no solamente podemos esperar que el DAGRED sea la solución, digamos, a todas las emergencias de la ciudad, sino que están ligados a EPM, a empresas varias, al área metropolitana. ¿Cuál es el papel que la Secretaría de Medio Ambiente está desempeñando en toda esta labor que es en conjunto?
Bueno, tenemos varios papeles. Uno, existe un comité interinstitucional que se llama Ornato y Aseo. En este comité, que es liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, están participando de diferentes entidades, como tú dices, empresas varias, la Secretaría de Infraestructura, el DAGRED, otras entidades, que lo que buscamos es generar como un plan de trabajo conjunto para intervenir diferentes zonas y así evitar inundaciones o desastres en zonas, por ejemplo, que las que son los deprimidos en la ciudad. También tenemos como una unidad que se llama Ordenamiento del Recurso Hídrico, que buscamos hacer obras para mantener la calidad hidráulica de las quebradas. Y tenemos una cuadrilla que es pues muy importante y hace todo el tema de mantenimientos y limpiezas en quebradas. Esta cuadrilla pues son como un grupo muy importante para la alcaldía, son unos operarios como 32 personas y ellos lo que hacen, oficiales, y ellos lo que hacen es entrar a las quebradas, limpiarlas, estar en la comunidad, pues estar, hacer como un trabajo muy preventivo que nos ayuda a reducir los riesgos de inundaciones. Hablemos de ese trabajo preventivo, José, porque usted ha sido uno de esos personajes que ha denunciado constantemente la falta de cultura ciudadana, porque una cosa es que las casas estén mal ubicadas, en laderas, en zonas donde no se puede construir, pero otra también es que los ciudadanos no estamos contribuyendo a la limpieza de estos lugares, de las quebradas. Incluso también por estos días hubo una noticia con las quebradas, la Presidenta, con la Volcana, siempre están causando desastres, pero es debido a nuestro comportamiento. Pues bueno, gracias, porque eso lo que realmente ya nos tenemos que enfocar es que obviamente la administración tiene unas responsabilidades con las normas, hacer cumplir ciertas normas, y tiene unos compromisos con la ciudadanía de ir más allá, no solamente estar solamente necesitándolo cuando uno pues cree que hay un problema, sino que tiene que estar haciendo un continuo diagnóstico. Pero los ciudadanos pues siempre reclamamos, pero somos también los que generamos el problema. No solamente, pues, me conozco muy bien la parte del poblado, la red hídrica, pero sabemos los problemas de la picacha, el problema de la iguana, que constantemente, que sabemos que hay unos problemas de orden, de viviendas, que la gente se pone al pie, pero en el poblado es algo que se puede prevenir. ¿Por qué? Porque es muy fácil identificar los lugares que probablemente pueden generar a futuro algo. Y es el llamado que vamos a empezar a hacerle a los ciudadanos, que no se queden esperando de que haya un nuevo desastre como lo que pasó en el año 2010, en noviembre, cuando se vino la presidenta, que es lo que más recordamos, sin nombrar los otros eventos que hubo, pero es que desde ahora estemos desde nuestros balcones, desde nuestras unidades residenciales, desde las casas, cuando vemos una quebrada que se esté llenando de basura, de material vegetal, de piedras, inmediatamente no esperar que pase algo, sino tomar la foto. Tenemos las redes sociales, tenemos las fotografías, yo uso mucho eso, y ese es el llamado, usémoslas, tenemos la tecnología y eso es fácil. Que yo sé que el DAGRED siempre ha estado, cuando uno le coloca un mensaje, siempre responde diciendo, vamos a mirar. Obviamente en este momento es muy difícil porque cada vez todo el mundo le manda, pero van haciéndole seguimiento, pues. Y recuerdo también el CIATE, que viene con Ciudadanos Científicos, que también a nivel del aire, sé que también han estado pendientes desde el radar que tienen allá funcionando, haciendo las alertas tempranas, y pues sobra hablar de ellos que en su momento, y con Medio Ambiente, que hemos estado también empezando ya a trabajar, que ya viene el plan padrino y que vamos a comprometer más a la ciudadanía frente a eso. Eso es en resumen todo el trabajo que se puede hacer con toda la administración. Director, hablemos de esa alerta temprana. ¿Hay en el momento alguna alerta por lo que pueda suceder, por lo que pueda pasar en estos meses que se vienen también en materia de lluvias? A ver, nosotros esperamos una temporada de lluvias un poco superior a lo normal. Septiembre, por ejemplo, todavía faltan 10 días del mes y ya estamos en un 90-95% de la lluvia esperada para este mes, y estos días que faltan se espera más lluvia. Tampoco esperamos una temporada muy, muy extrema en acumulados, pero todas las temporadas de lluvia nuestras, por nuestra condición topográfica, por nuestra condición geográfica, por la vulnerabilidad que tenemos, como bien lo decía ahorita Jaime Enrique, tenemos tanta vulnerabilidad que en todas las temporadas de lluvia tenemos riesgos. Más o menos esperamos unos 5 o 6 eventos extremos de precipitación para el área metropolitana durante esta temporada de lluvias.
en este momento precisamente no tenemos ningún lugar con acumulados importantes que nos haga generar alertas a la comunidad, pero si se dan durante la temporada de lluvias, pues nosotros finalmente, SIATA es un proyecto tanto del área metropolitana como del DAGRED y estamos prestos a entregar toda esta información técnica para el buen actuar del DAGRED, de sus ingenieros, de los bomberos de Medellín, pero también de todos los cuerpos de bomberos y los comités de gestión de riesgo de los demás municipios. Bueno, pero ustedes están constantemente enviando esa información a la comunidad. ¿Cómo nos podemos enterar de esto? Todos esperamos que por lo menos en diciembre nos haga solecito. ¿Lo vamos a ver? En diciembre podemos esperar un solecito. Mientras tanto, como bien lo decías, tenemos muchas herramientas de difusión de diferentes estilos. Hoy en día empezamos desde redes sociales, desde un montón de grupos que tenemos con comunidades y con gestores de riesgo vía WhatsApp, con nuestra página web que aprovecho y menciono a la ciudadanía, es www.siata.gov.co. Toda la comunidad conectada, digámoslo así, tiene la alerta siempre a la mano, también por el app en celulares Android y iPhone, pero hay una estrategia muy importante en la que hemos venido trabajando de la mano de DAGRED, y es a la comunidad no conectada venimos desplegando sirenas comunitarias, sirenas que tenemos hoy en día piloto en Altavista, en San Antonio de Prado y una por fuera de Medellín en el municipio de Caldas. Sirenas que además tenemos pues toda la preparación con la comunidad, ante un evento de lluvias de alta intensidad, de altos acumulados, hacemos sonar y la comunidad sabe muy bien hacia dónde se debe dirigir, a zonas elevadas de su barrio. Tratar de llegar de las todas las maneras posibles a la comunidad con esa información, siempre en tiempo real, a la cual irán, además de la comunidad, pues bomberos y todos los gestores de riesgos a apoyar esos eventos. Secretaria, tenía una apreciación. Sí, complementando un poco lo que decía José Fernando del tema de la participación ciudadana, nosotros hemos evidenciado mucho con nuestra cuadrilla que hacemos pues todo un trabajo importante de limpieza, y después, una semana después, un poco tiempo, encontramos nuevamente las quebradas muy sucias, hasta con colchones, todo tipo de basuras. Entonces es importante la corresponsabilidad desde la ciudadanía, que vean que este es un trabajo de todos, no solamente del municipio, sino que si ellos también ven la quebrada como un lugar de esparcimiento, un lugar natural y no el basurero, pues es más fácil reducir el riesgo asociado a inundaciones. Muchas veces, pues digamos que los ciudadanos, por falta de cultura, hacen esto que acabamos de mencionar y tiramos basuras y escombros, pero también tiene de pronto algo que ver, digamos, habitantes de calle que no contribuyen a esta situación. También ese es un tema pues que se debe manejar, porque también muchos habitantes de calle utilizan las zonas de retiro de las quebradas para la separación de sus residuos y el manejo de como recicladores. Entonces también ese es un trabajo que se tiene que hacer pues de la mano con las secretarías encargadas del tema. Bueno, en materia de prevención, subdirector, ya el SIATA habló de sus alarmas, sirenas, que tienen ubicadas en ciertas zonas importantes de la ciudad. En materia de prevención, el DAGRED, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo bueno, está de la mano de la comunidad? Igual venimos muy articulados con SIATA. El SIATA nos envía constantemente pues, toda la información correspondiente, y de ahí se activan, pues dependiendo de las condiciones, ya sea por quebradas o por altas precipitaciones, nos envía pues alertas y nosotros empezamos a desplegar todo el operativo. ¿Cómo funciona? Lo que decía ahorita la doctora Cristina es, por ejemplo, los deprimidos viales, que son los que se inundan cuando llueve mucho, hay carros que quedan atrapados, no sé si el año pasado tuvimos un evento, el año pasado no, hace como 2 o 3 años tuvimos un evento muy grande en la por la terminal del norte, que se inundó toda esa ese deprimido y quedaron muchos carros atrapados ahí. Entonces lo que empezamos es a desplegar todo un operativo con todas las entidades responsables. Entonces activamos a la Secretaría de Movilidad para que empiecen a hacer cierres preventivos, activamos a empresas varias, a empresas públicas y los bomberos a hacer recorridos preventivos. Entonces todo esto es muy de la mano pues, con la información que nos suministra el sistema de alertas tempranas. Bueno, en estos días la Superintendencia de Servicios Públicos publicó un informe y mencionaba que muchos municipios, incluido Medellín, no ha presentado un plan de contingencia. ¿Es cierto? No, a ver, por unas regulaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ellos solicitan para cada temporada un plan de contingencia que se presente a la Unidad Nacional, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros lo presentamos
donde identificamos algunos escenarios de riesgo y mostramos todas las características que debe tener o todas las herramientas de la, con las cuales cuenta el municipio para atender una posible emergencia. Entonces tenemos un inventario de todos los equipos, desde la cuadrilla pues, que mencionaba ahorita la doctora Cristina, que es una herramienta muy importante para nosotros en el trabajo de prevención, cuando la gente, la comunidad identifica quebradas que están represadas, eso eventualmente va a generar un riesgo. Entonces ahí nosotros hacemos una visita con los bomberos o con el equipo de ingenieros y activamos ahí mismo la cuadrilla, quienes van y hacen la intervención, pues que son los operativos. Entonces, este tipo de recursos, de herramientas, maquinaria amarilla por parte de infraestructura física, los contactos 24 horas de todas las personas, de todo el personal operativo del municipio, están en este plan de contingencia que es presentado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ese ya está, ya fue presentado. Pues. Qué bien. Porque teníamos otra información, ya queda totalmente claro que sí estamos preparados y lo presentamos. José, ¿cuál es ese papel de la mesa ambiental? Usted es líder pues, en el sector del poblado, ustedes me imagino que también tienen plan de contingencia, plan de prevención de la mano de la gente, de la comunidad. ¿Cómo están trabajando? Hay algo importante, ahorita con el DAGRE, pues hay un trabajo en este momento de fortalecimiento de ese canal entre nosotros, que vea, hace falta es algo, por mucho que una mesa ambiental, porque somos 15 los que nos reunimos, es cómo lograr que la gente participe más. O sea, la meta ahorita ya no es nosotros ir a salvar, es como decirle a la gente, venga, súmense a esto. O sea, es que ya llegó el momento de conectarnos, y no conectarnos solamente usar el medio, es que estemos hablándonos, porque volvemos a lo mismo, la mesa ambiental es simplemente un foco para poder decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente? Y el mejorar el medio ambiente no es solamente los arbolitos, sino todo el ecosistema que nos rodea. Pero si no hay más participación del resto, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros 15 no vamos a solucionar el problema, las otras mesas de ambientales de las otras comunas no. Primero aprendamos nosotros a trabajar en equipo para que podamos trabajar con el resto. ¿Quiénes? Las entidades privadas. ¿Por qué? Porque siempre estamos los mismos, siempre Carlos Enrique siempre nos ve, los mismos 10 o 12 o 14, y ustedes nos convocan los 10 o 12. ¿Dónde está la entidad privada? ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde están los restaurantes? En el caso poblado, las unidades residenciales. Pero no las unidades residenciales unidos a un representante, no. Que esté cada uno representando dentro de un barrio, que las unidades, por ejemplo, los González, que se unan a un canal de 10, 12 unidades, que se unan, así no haya una juntación comunal, un comité cívico, pero se conecten, porque entonces la unidad de la parte de arriba se comunica con la de abajo, ve, la quebrada está un poquito, la de la sucia, la volcana, la de la presidenta, la veo como rara, pero si no se comunica a la gente, no va a haber nada. La mesa ambiental no sirve de nada si no vamos a empezar a trabajar con el resto de la comuna. Esa es la labor de la mesa ambientales, articular procesos desde la institución con la comunidad. Ese es el objetivo de ahorita en adelante, porque tenemos, esa es la falla también de nosotros como mesas, que nos centramos solamente como a la crítica muchas veces de organizaciones sociales, es que ustedes no han hecho eso, es que esa RA no funciona, es que medio ambiente gasta la plata en otra cosa. No, señor, y nosotros que pues venga, vamos a empezar a buscarle soluciones desde nosotros, se las presentamos y trabajamos conjuntamente. Las mesas debe ser un visionario, emprendimiento, innovación para solucionar problemas a futuro. Y la prevención está todo lo que podemos mejorar antes de que haya un desastre, que es lo que es nuestro objetivo. Pues. Pero han hecho la convocatoria, es decir, el trabajo lo han realizado y han tenido la negativa de empresas privadas, por ejemplo, pues, como lo mencioné. Le digo, realmente no es que sea negativa, sino que como que la metodología que hemos buscado no es la efectiva. Ahorita nos vamos a unir con los medios de comunicación de que hagamos un enfoque mucho más amplio. Y vuelvo y le digo, es que para nosotros, me preguntó, Chile estuvo hace 5 días, el viernes, presentando como en Innovadores de América en República Dominicana, pues obviamente lo vimos por internet, cómo desde allá la gente empezó a unirse y a hacer prevención completamente, porque sale primero para el Estado mucho más barato, que usted ya sabe, eso lo hemos hablado mucho, manos que irá a solucionar el problema. Pero que la gente la que está usando todos los recursos tecnológicos para que la prevención sea más. Si la gente no participa en una reunión, entonces venga, hagámoslo desde otro ángulo, desde otro punto, desde su unidad residencial, desde su casa. Eso es, la mesa, tenemos que dar ese paso más adelante, empezar a promover de que la gente participe desde su casa, desde su unidad residencial, desde su negocio, desde su empresa, para que todos podamos trabajar conjuntamente con las instituciones y las autoridades. Bueno, director, ante tantas lluvias también hay descargas eléctricas. Por estos días informábamos que en la ciudad en el último mes se han registrado cerca de 1.700 rayos, nube suelo, nube tierra, se dice, nube tierra. Sí, correcto.
¿Estamos ante el riesgo de que esto siga sucediendo? ¿Podríamos vernos afectados? Es decir, ¿los rayos podrían afectar nuestras viviendas? ¿O cómo nos preparamos para este fenómeno? Correcto. Nosotros tenemos una temporada de lluvias muy activa en términos de tormentas eléctricas también. De hecho, Medellín, si uno piensa en ciudades con más de 2 millones de habitantes o alrededor de 2 millones de habitantes, es tal vez la primera o la segunda ciudad en el mundo con mayor cantidad de descargas eléctricas por kilómetro cuadrado. La parte urbana tal vez no es tan afectada directamente las personas, porque tenemos muchas protecciones en edificios altos y demás que, insisto, a la ciudadanía directamente tal vez no lo afecten, a menos que estén haciendo actividades al aire libre, partidos de fútbol y demás actividades deportivas que a veces se continúan durante tormentas eléctricas de manera irresponsable. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, tanto en las zonas rurales, de manera individual, a tratar de evitar cualquier tipo de actividad al aire libre durante un evento con tormentas eléctricas, con descargas eléctricas, como bien lo decías, nube-tierra. Pero también nuestra protección de los electrodomésticos e incluso nuestra protección personal cuando estamos adentro de la vivienda. El no uso de teléfonos fijos, alámbricos, por ejemplo, el evitar duchas durante tormentas eléctricas. Todas estas recomendaciones que usualmente nos han hecho históricamente todavía son válidas. Tal vez adicionarle que en zonas rurales, muchas veces cuando estamos en terrenos despejados durante una tormenta eléctrica, el lugar más seguro es el carro donde usted se estaba movilizando o el bus donde usted se estaba movilizando, permanecer ahí. Esas llamadas de atención son importantes porque tendremos todos estos dos meses mayor número de descargas eléctricas. Es un número elevado. Nosotros empezamos a monitorear esto en conjunto con la Asociación de la Universidad Nacional y una empresa privada que también ha participado en esto hace poco. No teníamos esas estadísticas realmente de cuántos rayos, como lo decimos popularmente, caían en Medellín o en los demás municipios del área metropolitana, y el número es bastante elevado. Bueno, pues ya seguimos hablando de temporadas de lluvia, estamos en Punto de Giro. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @PuntoDeGiroTM o @TeleMedellín. Ahí nos pueden compartir lo que piensan de este tema, si quieren contarnos algo o simplemente acompañarnos esta noche en este espacio de opinión. Regresamos en unos minutos. Estamos a Punto de Giro y estamos hablando de temporada de lluvias y qué tan preparada está nuestra ciudad para esta ola invernal. Quería preguntarles, porque estamos hablando de recomendaciones importantes, ya usted, director, nos dio algunas en la zona rural. ¿Tiene algunas otras que nos quisiera compartir? Yo sé que esto nos interesa a muchos, además porque existen una serie de mitos, que qué rico esta noche aclarar. Pues en eventos extremos, en temporada de lluvias, además de la precipitación, además de las descargas eléctricas, tenemos los eventos de vientos fuertes también. No son tan comunes, pero son bastante nocivos para la sociedad cuando los tenemos. ¿De qué magnitud? Por ejemplo, un evento que tuvimos ya este inicio de temporada de lluvias en el sector del Poblado y Envigado, vientos entre 80 y 90 kilómetros por hora, que son finalmente capaces, tienen la fortaleza para derribar árboles, postes y demás, y creo que hemos tenido pues, bastante afectación debido a eso en varios aspectos. En ese tema, por ejemplo, hay un estudio, digamos, que se tenga censado una parte de la ciudad donde esos árboles de pronto puedan ser muy probable que se caigan, que se destruyan. ¿Eso ya está identificado? Existe constante evaluación y constante atención de parte de diferentes instituciones, el área metropolitana, el mismo AGRED y otras subsecretarías del municipio de Medellín participan en la gestión de estos árboles en riesgo. A veces para darles más soporte o a veces simplemente no hay de otra sino simplemente talar estos árboles porque el peligro que causan para la sociedad es mayor que el beneficio ecológico que están prestando. ¿Recomendación ante estos fuertes vientos, subdirector? Bueno, tenemos muchos accidentes de tránsito asociados a caídas de árboles por estos fuertes vientos. Entonces caen los árboles, arrastran redes eléctricas, pueden causar accidentes de tránsito. Entonces en estos fuertes vientos, sobre todo para las personas que transitan en motocicletas, como parar y esperar a que paren las lluvias, esperar a que terminen las lluvias, y sobre todo si hay fuertes vientos, porque tenemos muchos incidentes, sobre todo con motociclistas. También tenemos muchos casos de casas destechadas por estos mismos fuertes vientos. Entonces la recomendación es hacer unos amarres de las tejas
de una manera técnica, pues, y de una manera, pues, como bien, para que queden fijas y no se levanten con estos vientos. Hablemos de mitos. Por ejemplo, en lo personal, si está lloviendo, trato de no usar el celular si voy conduciendo, apago el radio, la radio, el equipo. ¿Esto es real? O sea, ¿estamos sometidos a un riesgo por tener estos aparatos encendidos? Realmente con las emisoras y demás no hay ningún riesgo. Con el celular, obviamente, pues así no está lloviendo, la recomendación es el no uso. Pero no, el tema, pues, de atracción de rayos o cosas de ese estilo realmente sí es un mito. Sí es un mito. Bueno, José, usted tenía unos ejemplos que quería comentarnos esta noche. No, vea, de trabajo que viene realizando. Sí, pero venga, ahorita, si le voy a decir al de agregar algo de aprovecho, hay algo nuevo que nosotros no habíamos visto antes, que son las vallas, ese tipo de tubo petrolero, que las hace muy fuerte en la base, pero en la parte de arriba, con el viento, ya pasó lo que pasó allí en la autopista. En San Lucas también se cayó otro, en la curva de donde está la luz, eso se cayó otra, no cayó sobre la vía porque un muro la detuvo. Sí sería como revisar, porque cada vez ya llegan los fuertes, o sea, ya viene la lluvia cada vez más fuerte, viene el calor al otro día, pero llueve muy fuerte, sí. Y fuera son unos vientos que tampoco esperábamos. Y quisiera que eso también se tomara muy en cuenta, que se exigiera revisar, a ver, hasta dónde esa parte de arriba, como no la hacen como suficientemente que tensione frente al tubo, sino que se dobla. El tubo queda, pero también, el tubo también se cayó allí en la autopista. Pero, y otra cosa, quería resaltar dos casos. Uno, hay una responsabilidad muy interesante que se está dando también de algunos nuevos constructores que están dando con las normas LEED y con la nueva ley que se está construyendo de construcciones sostenibles, que con lo que está haciendo el área metropolitana. Una empresa de Bogotá vino a una obra que van a construir al frente del Country Club, donde ese terreno es como una esponja y cada rato se viene. Empieza a llover y es el primero que se viene ahí subiendo por Las Palmas después del Inter hacia arriba, para no decir, pues, el nombre de la empresa como tal. Ellos vienen y empiezan a decirnos, venga, vamos a construir allá, si quiere vamos a revisar el terreno, buscaron la mesa ambiental, vamos a convocar a la comunidad, vamos a visitar el terreno y vamos a mostrarles cómo vamos a construir a futuro y nosotros vamos a seguir administrando el edificio durante 15 años, o sea que queremos que el edificio quede bien y no genere un problema en la zona. Eso es un ejemplo de cómo deberían de seguir construyendo en las otras, no es que la comunidad demanda, que denuncia, que no. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, estamos tranquilos de que se están construyendo sin dañar. Allá hay mucha agua subterránea, es que el poblado es una esponja. Entonces, donde usted abra huecos, sale un chorro de agua. Entonces, realmente, nosotros necesitamos más responsabilidad desde la parte desde el constructor, y eso ahorita con el área metropolitana se está haciendo un trabajo interesante. Y con el medio ambiente hay algo muy bueno, porque ahorita con la JAC de Manila pues se le dieron un contrato con la Universidad de Antioquia para empezar a motivar, primero, cuidar los parques, pero acuérdense que los parques aquí todos tienen, está la quebrada, el Parque Lineal de la Presidenta, estamos la Paulita en la frontera, la Poblada Traviesa también, todos tenemos unos corredores. Y vamos a través de aprovechar esa articulación con las demás instituciones, uh-huh, empresas varias que no está aquí, pero es súper importante. El señor encargado aquí del poblado es uno que está constantemente revisando dónde están tirando eso. O sea, hemos hecho un buen trabajo desde el ciudadano con la administración. Nos falta mucho, pero vamos bien. Pero el trabajo conjunto siempre es el que genera el éxito. Es la clave. Muy bien, su secretaria. Precisamente hablábamos de eso, el trabajo en equipo con las demás entidades. Pero la secretaría sí se distingue por un plan padrino que está desarrollando, ¿en qué consiste? ¿Cómo le aporta a la ciudad? En este plan de desarrollo tenemos un proyecto que se llama Plan Padrino. Este proyecto lo que busca es que la ciudadanía y el sector privado, pues las empresas, apadrinen zonas verdes alrededor de quebradas. Entonces ellos cogerían una zona verde, apoyarían al mantenimiento de la zona, a las limpiezas, hacer como un tipo de veeduría, como una apropiación social más grande de esta región para poder hacerle un mayor mantenimiento y
eso también evitará que la gente le ponga basuras, que la gente haga un mal manejo de las zonas y se evitarán también posibles inundaciones o eventos asociados pues a las zonas verdes alrededor de Quebradas. Qué bien. ¿Y cómo se puede enterar la comunidad de este programa? ¿Cómo puede aplicar para ser parte de este apadrinamiento? Simplemente pues mandarnos como el requerimiento, pues como la intención de qué zona de Quebradas están interesados. Nosotros ahorita estamos terminando de estructurar la estrategia porque habría pues como un vínculo, un contrato pues que permita tener unos alcances y haríamos como un trabajo conjunto con las personas o las empresas a partir de allí, pues que ellos nos generen la intención. Bien, ¿en qué consiste el Comité Comunitario de Gestión de Riesgo? Bueno, los comités comunitarios de gestión de riesgos son voluntarios que tenemos en todas las comunas, incluso en los corregimientos, que son personas voluntarias a las cuales nosotros apoyamos en temas de conocimiento y reducción del riesgo. Entonces los capacitamos, damos algunos equipos de protección personal, uniformes, y son una herramienta para nosotros porque es como tener ojos en todo el territorio. Entonces, por ejemplo, tuvimos una experiencia en el Manzanillo, que es de una vereda de Altavista, donde un miembro del comité nos manda unas fotos de una quebrada que se encuentra represada. Y entonces ellos hacen unos recorridos, unas caminadas súper bonitas, identifican estos escenarios de riesgo y nosotros empezamos a activar todos los procedimientos o todo el protocolo de actuación. Entonces esas fotos se le mandan a la Secretaría de Medio Ambiente, a la doctora Cristina, y se interviene de una vez con la cuadrilla pues, en estas acciones preventivas. Entonces es muy interesante porque José lo decía ahorita. Como hoy estaban en Villatina. Estábamos en Villatina ahorita al mediodía, en la mañana. Con todos los muchachos allá. Y es muy interesante, por ejemplo, invitar a las personas del poblado. En el poblado tendremos dos comités comunitarios que no son muy activos, son muy poquita gente. Entonces como invitar por medio de la mesa ambientales a conformar más comités de estos, que de verdad que se vuelven una herramienta bien interesante, que es para el beneficio propio pues, de cada comunidad. Y desde la prevención, Sierra, ¿qué nos recomienda? Bueno, primero es mantenerlos informados. Yo creo que la mejor estrategia para poder fortalecer la autogestión de riesgo es la información. Insisto, nosotros tenemos un privilegio y es que el área metropolitana y el municipio de Medellín han creído y apoyado el tema de la información pública. Toda la información en temas de precipitaciones, en temas de descargas eléctricas, en temas de vientos y demás condiciones meteorológicas, en temas de calidad del aire, que también a veces está asociada de manera cercana a las temporadas de lluvias. Todo esto es público y toda la ciudadanía, debemos aprovechar la gran curiosidad de la ciudadanía del Valle de Aburrá para mantenerlos informados y actuar en la autogestión de riesgo. El ejemplo más común que siempre vemos desde Ciata es grupos de motociclistas que son mensajeros y son los primeros que levantan la mano a preguntarnos por el radar cuando está en mantenimiento. Y eso es realmente salvar vidas también, porque ellos finalmente deciden hacer sus rutas en las zonas de la ciudad donde no tenemos eventos de precipitación, y eso es bastante importante. Ahorita Jaime Enrique lo decía muy bien, muchos de los problemas asociados a la temporada de lluvias tienen que ver con la movilidad. Entonces también hay recomendaciones por ese lado de la movilidad, de ser muy precavidos cuando tenemos eventos de lluvia, hay un aumento considerable de la accidentalidad. Entonces por eso mismo la información, esperar también para salir de nuestros trabajos o de la casa a que los eventos de lluvia terminen. Y para eso nuevamente la aplicación en el celular, www.ciata.gov.co, @ciatamedellin en Twitter, muy importante para la información. Y lo otro es, si me permites mencionar nuevamente, mencionando lo que decía José, el fortalecimiento del programa de ciudadanos científicos que han apoyado el área metropolitana y el municipio, que tenemos hoy en día en el aire, con 102 ciudadanos pendientes de la cantidad de aire en nuestra región, de la calidad del aire en nuestra región, trasladarlo y ampliarlo al tema de la vigilancia de cuerpos de agua, de quebradas, del mismo río Medellín. Yo creo que es una buena estrategia, una buena idea que ahorita conversábamos con José y Jaime Enrique por fuera de cámaras, también con la doctora Cristina, para poder empoderar más a la ciudadanía en términos de la prevención. Bien, subsecretaria, ¿cómo está coordinada la Secretaría de Medio Ambiente con las demás localidades, es decir, Medellín con los demás municipios del Valle de la Aburrá para trabajar en equipo? Pues mira, tenemos diferentes escenarios de trabajo, tenemos un convenio que se llama Nuestro Río y sus Quebradas y a partir de ese convenio también estamos trabajando en gestión de recuperación integral de quebradas, de atender quebradas viéndolas como cuencas. Entonces, toda la gestión alrededor de
hacer obras hidráulicas, de hacer un tema de paisajismo, de hacer un tema de reducción de basuras, pero también asociado a ese convenio está pues también el CIATA, que hace parte también, es administrado por el área metropolitana, y a partir de allí también, a partir de la GRED, nos cuentan todas las emergencias y vamos atendiendo de acuerdo a nuestra zona. Bueno, pues hacemos una pausa de nuevo, pero ya regresamos en minutos para volver a Punto de Giro. Estamos hablando de temporada de lluvias y qué tan preparada está Medellín para esta temporada. Ya volvimos. Regresamos a Punto de Giro, hablando de temporada de lluvias. Director, usted nos ha hablado constantemente de que hay que estar informados, definitivamente, para enterarnos de lo que nos puede pasar y de cómo podemos prevenir estos desastres. ¿Cuál sería una buena estrategia para divulgar tanta información? El CIATA lo tiene claro, pero hay mucha de la GRED, de la Secretaría, de los comités, de las mesas de trabajo. ¿Cuál sería, cree usted, una buena estrategia para que los ciudadanos estemos constantemente informados? Bueno, yo creo que además de toda la difusión pública en redes y demás, se nos escapaba tal vez mencionar también el trabajo que se hace directamente en colegios. Nos parece muy importante que esas nuevas generaciones desde el principio tengan incorporado en su chip, por así decirlo, todo el tema de gestión de riesgos. Entonces, nosotros tenemos muchos equipos de monitoreo en el Valle de Aburrá. Tenemos, por ejemplo, más de 105 estaciones que monitorean la precipitación, y la gran mayoría de esas estaciones están ubicadas en colegios, donde hacemos también educación en gestión de riesgo. Y ahorita, este año, vamos a empezar con unos semilleros, sobre todo en el tema meteorológico, hidrológico, con los niños, con experiencias, para poder educar. Nosotros, yo digo a veces, a manera de charla, que no hay nada más chismoso que un niño de 5 años o que un niño en quinto de primaria, porque cuando educamos en gestión de riesgo y aprendemos nosotros también de ellos y de su comunidad, ellos van y cuentan en su casa y todo el mundo queda, digamos, contagiado del bichito de la gestión de riesgo. Pienso que eso es una estrategia que hay que fortalecer cada vez más para poder tener unas nuevas generaciones siempre pendientes de la gestión de riesgo. Bien, José, ¿qué cree usted que es lo mínimo que debe saber un ciudadano del común para prevenir desastres, emergencias ante esta temporada de lluvias? Usted está hablando desde, como representante de muchos ciudadanos aquí en Medellín. ¿Qué es lo básico? ¿Cuál es su recomendación? Ya lo mismo lo dijo Carlos David, que vea, uno, Medellín, primero, estamos a un nivel alto de prevención. No hay que estar diciendo que acá no, porque ya han visitado mucha gente de otros países, y lo que uno ya ha visto a través de otros lugares, puse de ejemplo Chile, pero Medellín está, el radar, todo el sistema como tal, lo que se ha aprendido de las experiencias buenas y malas. Entonces yo creo que ya, si Medellín está dando un paso adelante, los ciudadanos tenemos que aprender también a hacer prevenir. Prevenir es cuando hay lluvias, no empezar a salir ahí mismo en un carro a donde no tengamos que ir, porque es que si nosotros metémonos, como le decía, nos vamos para la línea del poblado, que ya sabemos que se inunda en una parte porque es que el nivel del agua se sube, ¿para qué nos vamos a meter al lado de la presidenta a hacer allá un trancón en horas de lluvia? Quedarse primero en la casa, si yo no tengo que salir obligatoriamente, decir, vea, yo no salgo porque está cayendo un aguacero terrible, el trancón es muy grande y puede haber un accidente. Dos, los árboles sí es un problema cuando si nosotros creemos que el árbol tiene unas ramas para caerse, está ladeado, inmediatamente hacer, yo soy un defensor de los árboles, pero cuando un árbol está ya ladeado y que se sigue cayendo, hay que insistir en la administración que revise eso. En los sumideros, los desagües, yo he visto carros que se parquean grandes. Un vivero allí conocido en Manila viene y parquea siempre un aparato y lo pone encima del sumidero, sabiendo que es el primero que los que debemos de tener siempre listos para que no se tapen. Inmediatamente nosotros ser consecuentes, decirle a los negocios, a los restaurantes, lo que sea, hombre, no tiren nada que sea la quebrada, porque eso es de a poquito, así sea una basura chiquita, se suma con otros, que se va sumando y van tapando la quebrada en algún lugar. O sea, son reglas básicas de convivencia que uno debe tener en la vida. Todo comienza en la casa. Como decía ahorita, hay un plan que ahorita, un proyecto que arrancó ahorita en el poblado del Dagret, en convenio con otra empresa. Uno, van a ir a los colegios, una red escolar de gestión de riesgo, para que los niños aprendan y lleven a la casa, papi, no tiremos basura allá en la quebrada, no salga cuando esté lloviendo.
vea, cuidado con esto, no ponga cosas en los techos que se puede caer con el viento. O sea, nosotros tenemos todas las decisiones. Luego, si nos vamos también siempre pensamos en las juntas, porque en todas partes hay juntas. En el poblado hay organizaciones sociales, hay otras que no solamente la mesa ambiental, corporaciones y unidades residenciales. Las unidades residenciales, los de la junta no deben de esperar de que el administrador tome decisiones, también adelantarse, revisar que casi todos están al lado de una quebrada, revisar que también las partes donde tienen en los balcones, eso es peligroso porque la gente tiene muchas cosas en los balcones que con el viento también se caen. O sea, son reglas básicas que nosotros debemos de coger desde nuestro hogar y trasladarla a que estamos viviendo en una zona que es de alto riesgo por movimientos de, ya te dije, aguas subterráneas, vientos fuertes, porque estamos en unos edificios altos y están generando unas corrientes muy fuertes en cualquier momento. Son cosas básicas. Y así yo creo que podemos evitar muchos accidentes. Muy bien. Subdirector, ¿cómo es esa capacidad de reacción del DAGRED? ¿A dónde llamamos ante una emergencia, ante una inundación, ante un deslizamiento? ¿Y ustedes qué tan oportunos son en ese momento? Bueno, lo importante es llamar al 123, ¿cierto? Sí. Nosotros atendemos llamadas por emergencia ya cuando ocurre el evento, pero también antes de que ocurra, por riesgo. Entonces identifican, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, quebradas que están obstruidas, entonces empiezan a represar, o agrietamientos en el terreno, agrietamientos en las estructuras, pues en las casas. Pueden llamar al 123 y solicitar una visita de inspección por riesgo, que es preferible ir a visitar antes de que ocurran las emergencias, pero también la reacción es por emergencias. Entonces, ¿cómo funciona? Llaman al 123. Primero va una unidad de bomberos a verificar el caso y de ahí, dependiendo de la situación, de la evaluación que hagan, activa una comisión de ingenieros y geólogos especializados en la identificación de estos escenarios de riesgo, quienes toman las acciones preventivas o de reducción del riesgo. Estamos hablando de que cerca de 200 bomberos para Medellín. ¿Es suficiente? Bueno, pues lo que pasa es que es un número que... según las estadísticas o comparado con unas otras ciudades pues, importantes del mundo, no va a ser suficiente. Sin embargo, tenemos un cuerpo oficial de bomberos muy preparado y lo más importante es que la disposición que tienen de trabajar 24 horas, los 7 días a la semana, y así como tenemos los bomberos que trabajan 24 horas, tenemos también el grupo de ingenieros que identifican estos escenarios de riesgo, que también hacen visitas 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, por eso la invitación es a utilizar la línea de Emergencias y Seguridad 123 para hacer estas solicitudes de inspección. Muy bien, secretaria, se nos agota el tiempo y antes de terminar, recomendaciones para la ciudadanía, para los televidentes ante esta temporada de lluvias que es inminente, que como ya lo dijo el director, se prolongará por lo menos hasta noviembre y que incluso esperamos picos más fuertes. Sí, es que un dato muy importante es que es una ciudad rodeada de agua, pues tenemos una red hídrica muy grande, tenemos más de 4.200 quebradas, entonces cualquier gestión que se haga del cuidado de las quebradas es muy importante. Yo creo que el tema de sensibilización ambiental, como decía pues José, y es que en los colegios nosotros tenemos unos guías ambientales que hacen como un trabajo de puerta a puerta de sensibilización y educación que permitan que las personas entiendan como que es un tema de corresponsabilidad. Esa es como la recomendación, que es un tema de todos, no es solamente de la administración. Bueno, Medellín tiene una ventaja y es que cuenta con el CIATA, que es un pronóstico más acertado, digamos que más ágil y más rápido del pronóstico del tiempo. Descríbanos estos días, por favor, que llegan para esta próxima, por lo menos para terminar esta semana o la que viene. Bueno, nosotros estamos terminando la temporada de transición. En esa temporada de transición de la fase seca a la fase húmeda o la temporada de lluvias, es lo que hemos visto y lo que tenemos típicamente es una predominancia de lluvias nocturnas. Sin embargo, ya hemos visto en estos últimos días cómo también tenemos los aguaceritos por ahora de baja intensidad de las 3 a las 5 de la tarde. Esos se van a intensificar. Empezando octubre vamos a ver una intensificación de estos eventos y por eso nuevamente el llamado a la prevención. Nuevamente, esas condiciones van a predominar durante todo octubre y durante todo noviembre. No quiere decir que no vayan a haber días secos. Vamos a tener días secos y aquí tenemos una información siempre doble. Así como tenemos las lluvias de las 3 a las 5 de la tarde y nuevamente de las 2 de la mañana a las 5 o 6 de la mañana, tenemos también alta radiación solar, a veces entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces, aquí siempre hay que decir, utilice protección solar, pero también lleve su paraguas, porque tenemos el doble reto de cuidarnos tanto por radiación solar como por los eventos de lluvia.
Así es, pues gracias a todos por acompañarnos esta noche, por compartir todas estas impresiones. Pienso que sí, que la conclusión es que Medellín sí está preparada para esta temporada. Ya hemos escuchado muchas recomendaciones, además de que se está trabajando en equipo desde todas las entidades e instituciones de la ciudad. Así que nada, a cuidarnos, a tratar de no salir cuando hay lluvia y a ser muy cuidadosos con lo que se viene. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos la semana entrante con otro tema en otra oportunidad. Feliz noche y que descansen.